Laurita Fernández compartió un mensaje dirigido a Nicolás Cabré, descubrí que Ed. A principios de septiembre, Laurita Fernández confirmó en vivo en Showmatch su romance con Nicolás Cabré, quien había sido su coprotagonista en su hogar. Desde entonces, ambos salen para todos lados juntos y poco a poco comienzan a mostrar a través de las redes u otros medios el amor que sienten. Ayer, fue Laura quien decidió hacer una dedicatoria amorosa a su pareja. En el día de su cumpleaños número 28, la rubia subió una foto, en su cuenta de Instagram, junto a su novio y escribió, descubrí que el amor es el regalo más lindo y valioso que me dio en la vida, junto a un emoji de una tortita y un corazón. Cabe recordar que la ex conductora de Combate reveló que con Cabré inició todo luego de su salida de la obra de Gustavo Yankelevich. Sin embargo, se veían mucho tiempo antes de confirmarlo a los medios. Entonces montaron todo un operativo para no ser descubiertos, ella se mudó a un lugar más discreto y le dio la llave al galán. El departamento es nuevo. Me mudé. Un departamento a estrenar, es un lugar discreto, comentó durante una entrevista. Empezamos a salir cuando terminó la temporada de Sugar. Me fui de vacaciones a México con un amigo una semana y al regreso, empezamos a hablar por WhatsApp. Fue muy loco, inesperado, aseguró. Sí, te puedo decir que no nos conocíamos, él no sabía cómo era yo, cómo pensaba y fue toda buena onda. No nos habíamos permitido tal vez conocernos y el hecho de haber terminado la obra. Quitó presión e hizo que se dé todo mucho más natural, confesó la jurado. Me imaginé como muy negada por mucho tiempo. Y no me esperaba hoy sentirme bien. No esperaba sentirme de esta manera. No busqué nada. De hecho, mi plan era completamente diferente. Pero hoy me encuentro de esta manera y es el estado más lindo en el que puedo estar. Por eso, cuando me preguntan cómo me siento, digo que muy bien. Porque de verdad, me siento bien. Se dio de encontrar a quien me haga sentir bien y a quien yo pueda hacer sentir bien también, explicó la enamorada. A principios de septiembre, Laurita Fernández confirmó en vivo en Showmatch su romance con Nicolás Cabré, quien había sido su coprotagonista en Sugar. Desde entonces,
Ambos salen para todos lados juntos y poco a poco comienzan a mostrar a través de las redes u otros medios el amor que sienten. Ayer, fue Laura quien decidió hacer una dedicatoria amorosa a su pareja. En el día de su cumpleaños número 28, la rubia subió una foto, en su cuenta de Instagram, junto a su novio y escribió: "Descubrí que el amor es el regalo más lindo y valioso que me dio la vida", junto a un emoji de una tortita y un corazón. Cabe recordar que la ex conductora de Combate reveló que con Cabra inició todo luego de su salida de la obra de Gustavo Yankelevich. Sin embargo, se veían mucho tiempo antes de confirmarlo a los medios. Entonces montaron todo un operativo para no ser descubiertos. Ella se mudó a un lugar más discreto y le dio la llave al galán. "El departamento es nuevo. Me mudé. Un departamento a estrenar, es un lugar discreto", comentó durante una entrevista. "Empezamos a salir cuando terminó la temporada de Sugar. Me fui de vacaciones a México con un amigo una semana y al regreso, empezamos a hablar por WhatsApp. Fue muy loco, inesperado", aseguró. "Sí, te puedo decir que no nos conocíamos, él no sabía cómo era yo, cómo pensaba y fue toda buena onda. No nos habíamos permitido tal vez conocernos y el hecho de haber terminado la obra, quitó presión e hizo que se dé todo mucho más natural", confesó la jurado. "Me imaginé como muy negada por mucho tiempo. Y no me esperaba hoy sentirme bien. No esperaba sentirme de esta manera. No busqué nada. De hecho, mi plan era completamente diferente. Pero hoy me encuentro de esta manera y es el estado más lindo en el que puedo estar. Por eso, cuando me preguntan cómo me siento, digo que muy bien. Porque de verdad, me siento bien. Se dio de encontrar a quien me haga sentir bien y a quien yo pueda hacer sentir bien también", explicó la enamorada. A principios de septiembre, Laurita Fernández confirmó en vivo en Showmatch su romance con Nicolás Cabré, quien había sido su coprotagonista en Sugar. Desde entonces, ambos salen para todos lados juntos y poco a poco comienzan a mostrar a través de las redes u otros medios el amor que sienten. Ayer, fue Laura quien decidió hacer una dedicatoria amorosa a su pareja. En el día de su cumpleaños número 28, la rubia subió una foto, en su cuenta de Instagram, junto a su novio y escribió:
Descubrí que el amor es el regalo más lindo y valioso que me dio la vida, junto a un emoji de una tortita y un corazón. Cabe recordar que la ex conductora de Combate reveló que con Cabra inició todo luego de su salida de la obra de Gustavo Yankelevich. Sin embargo, se veían mucho tiempo antes de confirmarlo a los medios. Entonces montaron todo un operativo para no ser descubiertos. Ella se mudó a un lugar más discreto y le dio la llave al galán. El departamento es nuevo. Me mudé. Un departamento a estrenar, es un lugar discreto, comentó durante una entrevista. Empezamos a salir cuando terminó la temporada de Sugar. Me fui de vacaciones a México con un amigo una semana y al regreso, empezamos a hablar por WhatsApp. Fue muy loco, inesperado, aseguró. Sí, te puedo decir que no nos conocíamos, él no sabía cómo era yo, cómo pensaba y fue toda buena onda. No nos habíamos permitido tal vez conocernos y el hecho de haber terminado la obra, quitó presión e hizo que se dé todo mucho más natural, confesó la jurado. Me imaginé como muy negada por mucho tiempo. Y no me esperaba hoy sentirme bien. No esperaba sentirme de esta manera. No busqué nada. De hecho, mi plan era completamente diferente. Pero hoy me encuentro de esta manera y es el estado más lindo en el que puedo estar. Por eso, cuando me preguntan cómo me siento, digo que muy bien. Porque de verdad, me siento bien. Se dio de encontrar a quien me haga sentir bien y a quien yo pueda hacer sentir bien también, explicó la enamorada.